Resulta, Cristian, que yo te hice un comentario de. Te dije que esta arquitectura es más económica. Esas fueron las palabras que utilicé. Y resulta que este tema de la economía es un tema importante. Es un tema importante que no hay que dar por menos. Primero que todo, por ejemplo, si la instrucción logboard dura 5 ciclos de reloj, ya vimos que en la edad podemos hacer lo mismo en 4. Podemos ejecutar la instrucción en 4. Entonces, te dice, nos ahorramos un ciclo de reloj, ciclillo, ¿verdad? ¿Cuántos ciclos de reloj usted no desperdicia ahí en un 555 cuando hacen un proyecto? Pero resulta que en sistemas digitales, cuando usted tiene un ciclo de reloj, usted llega y analizan, por ejemplo, en sus computadoras, le dicen que les desensamble un programa. Se dan cuenta que ese programa de ustedes tiene millones de instrucciones en ensamblador y cuenta el número de instrucciones que el procesador ejecuta en un segundo y son 2.000 millones de instrucciones. Un ciclo de reloj por 2.000 millones ya agrega tiempo. Entonces, el impacto en rendimiento es sustancial. Otro asunto que tenemos que es importante de estas arquitecturas fue. En la monociclo, que yo les había comentado, que una arquitectura monociclo puede servir con el proyecto de hacer en protoboards, un proyecto medio groserillo, pero se puede dejar. Tenemos que tener un sumador aparte, por ejemplo, para sumar PC+4, no podemos hacer reutilización por la limitación de tener que ejecutarlo todo en el mismo ciclo. Acá podemos obtener una sola ALU que nos calcula PC+4 y todas las instrucciones ERR. Entonces, ahora la pregunta es, ¿eso poder hacer todo en la misma ALU es importante? La respuesta es sí, sí es importante. Estimado, si te puedo preguntar, Kendall, ¿ese celular tuyo qué es? Huawei, ¿cuál es? No A5T, ¿cuánto te llevas de tenerlo? 2 años. Escucha, ya un teléfono que dura 2 años ya es buen teléfono, ¿verdad? Sí, 2 años. Y resulta, usted ha tenido la. ¿Cuánto le dura la batería? Ajá. ¿10 cuánto? ¿Cuánto te dura? Día y medio. Uno puede decir que un teléfono tiene la batería buena si aguanta el día. ¿Verdad? Si el teléfono aguanta el día, es un teléfono que está bien. Ahora viene la pregunta. Douglas, ¿has tenido la desdicha de tener un teléfono que la batería le dure menos del día? Yo sí. Yo casi que ahorita entro en ese Ya usted llega a la noche. ¿Vos, Saúl? Sí. Ahorita estás que te dura menos del día. Pero es gajo, ¿verdad? Y ahora rendimiento. Toda esta conversación que les he dicho es porque rendimiento en computadoras queremos correr los juegos más bravos, con los mejores gráficos. No nos importa el consumo de corriente que tenga, lo que queremos es que sea rápido. En dispositivos móviles tenemos otras limitantes, es no, 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 ley, no corra cosas tan pesadas, pero aguánteme el día, mande huevo, ¿verdad? Aguánteme el día. Cosas como tener silicio más pequeño contribuye a eso. ¿Por qué? Algo tan sencillo y tan sin gracia, los transistores adicionales que usted necesita para un sumador que no, que solo utiliza para PC+4 consume corriente. Si usted quita esos transistores, los sucios, ¿no? El solo hecho de quitarlos le va a consumir menos corriente. Entonces, nosotros buscamos arquitecturas más eficientes. Acá tuvimos la primera ganancia en eficiencia, reutilización de unidades. En la siguiente arquitectura segmentada tenemos la segunda ganancia en eficiencia, paralelización a nivel de hardware. Es las unidades que no están haciendo nada, mientras otras sí, ponerlas a hacer algo. Es lo que hacemos. Entonces, reutilizar, hacer la arquitectura más pequeña, nos gana en
mejor consumo energético. Velo acá lo podemos fácilmente. Vos viste el montón de señales que teníamos en no importa, digamos, estábamos en la etapa de ejecución y yo pregunté, ¿qué está haciendo este MUX? Nada, no importa. ¿Qué está haciendo este MUX? Nada, no importa. En la segmentada lo que se hace es, si estamos en la etapa de ejecución acá, vaya recuperando instrucción de la que sigue. Porque si no lo hacemos así, esto hace nada. Pero puesto que queremos utilizar eso, es vaya adelantando trabajo. Esa es la ganancia de paralelismo que tenemos. Entonces, acá voy a dejar el videito hasta acá, conversando un poquito de lo que es ganancia de rendimiento, lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a continuar con otro ejemplo.